Hola a todos, bienvenidos a la Oreada, les saludo Sigukun y estamos de regreso en Halo 3. Parece que nos estamos tepeando al arca, no estoy seguro. ¿Esas flotas Covenant son blancas? Eso está turbio. Eso es el arca, ve. Naves Brut, línea desplazada. Capitán, nos superan en 3 a 1. Entonces es una pelea igualada. Todas las naves, fuego a discreción. ¡Quemen sus pellejos mestizos! La nave de verdad no toma parte en el ataque. Debe de haber bajado a tierra. Recibido, señora. Vamos por él. Patremos la puerta. Oh, ese es el Johnson. Pues la verdad, vamos a dejar a las corbetas ahí arriba. Así de traidores. Otra vez voy a saltar al idiota. ¡Qué un franco! Sí, fino, señores. Francos son un éxito en venta, ya se lo digo. Ah, hoy no se tiró, hoy sí llegamos tranquis. Disfruten mientras puedan, Marines. ¿Quién dijo un vecino maldito? Prioridad 1, asegurar una zona de aterrizaje para la fragata de la comandante. No abran bien los ojos y los oídos. Necesitamos toda la información posible de donde quiera que esté. A que se muere eso, apuesto a que se muere. Parece que no lo tienen ahí para que se muera. ¿Cuándo se muere? Ah, yo lo mato. Ya. Cambio. Lo tienes, cara. Eso. Qué poquitas balas. Oh, miren eso. Miren, en el cielo, es eso. Oigan, atentos, tenemos una misión. Quisiera reconocer a la galaxia. ¿Se imaginan que se viera la galaxia? Jefe, oh, este... atención. Tengo un buen ángulo. Tenemos buen ángulo. Tú disparas primero. Fíjate que... como están durmiendo, puedo cagármelos. ¡Pularán, se despertaron! ¿Qué pasa ahí? Ulurum. ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! Eso me llega, Que tengamos team. Sí, pero me faltan balas de Frankovich. A ver. Nítido. Creo que 20 es el máximo. Espérense nomás. Yo me los cago. Con una inmortalidad. Era un escudo. ¡Ja! Y pasamos con él. Va a hablar tonteras. Ojo, aquí tenemos más montaña. Estoy atacando a los Brut con todo lo que tengo. Pero es una pelea de pesos pesados. La Dawn solo podrá aguantar unos pocos asaltos. Búscame un lugar para aterrizar. Cambio. Pero es que está ya, ¿no? Bueno, no sé. ¿Esto se activa? No, parece que no.
Y aquí no hay absolutamente nada. Mantén para acceder a la terminal. No alcanzo a entender. Se han observado muchas acciones terrestres en supervivientes. 9 supervivientes se han atrincherado en la... Ajá, se estima que la posición será tomada en síntesis. Los supervivientes se han atrincherado en la sede del gobierno central. Las defensas de la estructura no son adecuadas para resistir un asedio prolongado por fuerzas. Oh. Rogue Process Ghost redireccionado. No, ya está hackeatriz. Oh, ¿cómo me salgo? Oh, se está cayendo un muchachón. Los antiaéreos derribaron nuestro Pelican. Antes de que nos derribaran, tenemos una buena sala. Si podemos conseguir nuestros vehículos, podemos estar. Los conseguimos. Ya no hay más brutos que los. Para los brutos son esas balas. Déjenme en paz. Ya no tengo bala. Bueno. No puede ser todo. ¿No lo puedo quitar? Ah, sí que chiste. Lo logramos. Oh, ahí hay unos cuantos vehiculitos. Oh. Pularán. Permítame nomás, joder, se está llenando de cruz. Quítese. ¿Alguien que maneje? Eso. Allá no va nadie disparando, están locos. Hubieran aprovechado. A mí mire esa moto. Destruir esa moto también. Eso, así me llega que lo choquen. Malditos escudos. ¿Se puede reventar ese escudo? No creo que se pueda reventar. ¡Un ghost menos! ¡Oh! ¡Buenarda! ¡Oh! Ese es nuestro. Había tirado una. Quería tirar una granada a ese animal, no le salió. Se murieron. Por estúpidos. ¿Qué es lo que va? ¿Alguien vivo? No lo puedo dar. Ahí está. Cuidado, señor. Los puentes deben haber activado su sistema defensivo. Oh, esos son nuevos. Ah, el oráculo lo activó entonces, ¿o qué? Señora, ¿y a dónde vas, idiota? Arrancaron las alas, pero avistamos una estructura al otro lado de este mundo. Es como la descripción de Cortana de la sala de mapas en el primer anillo de Halo. ¿Un cartógrafo? Bien, debería ayudarnos a dar con verdad. ¿Qué está haciendo este animal? ¿Alguien me explique qué está haciendo este maldito animal? Recibido. Sigue mi Pelican, jefe. La Z está por aquí. Otra vez esos escudos. Es que estos idiotas conductores son unos animales. ¿Qué tal? ¿Sí? ¡Te tengo! Va a conducir yo. ¡Granada! Eso, precisa. Mira, un conductor agresivo. Uno que sepa cómo es la vuelta. ¡Cuidado! ¡Blindado pesado del Covenant! No se agüiten, yo me lo cago. Aunque se mueran ustedes tres. Por idiotas, se lo merecen. ¿Qué pasó? ¿Estalló? Ah, estalló. ¿Baloncito? Eso me sirve, eso me basta. Bastardos malagradecidos. A ver. Aquí necesitamos que alguien que sepa maneje. Súbete. Eso.
Uy, casi te mato, compadre. Casi te mato. Lastimosamente no logramos conseguir esos tanques. Ya miren cómo le hacen, porque yo ya no los ayudo. ¡Sí! ¡Se murieron! ¡Son unos inútiles! ¡Se mueren! ¡Por inútiles! ¡Oh! ¿Y esa granada qué? ¿Quieres? ¿Qué hizo él? El señor de aquí. ¡Miren! ¡Arriba! ¡Aquí llega! ¿Gadón está preparada para la atmósfera? Creo que ahora vamos a descubrirlo. ¡Ey! ¡Cúbrense! ¡Fue la gran diablo! ¿Qué es esa basura? Nos van a aplastar. Vas a aplastar al Pelican que acaba de venir. ¿Te mandaste un tanque? Si no, me voy a enojar. ¡Oh! Creo que sí hay. Véngase nomás. Lo atravesaré. Ahí está el jefe. Toma uno de los tanques, ve abriendo camino. Te ayudo a elegir un vehículo reclamador. Localiza el cartógrafo. Suban, señores. Suban, ya tenemos una tripulación de 4. Todavía vienen más individuales. ¿Y ahora dónde? Oye, me caigo. Que se calla esa cosa. Vamos de regreso para... Joder. A ley que sí pueden. Juela, gran. Pero están siendo deleteados. Oh, ese raid interpuso. Otro raid. Lurones sí está disparando. ¡Cuidado! ¡Abra fuego! Ese raid sí sabe lo que hace. Dos raids. A todos los blindados, córmense la entrada inferior. Jefe, hay que subir. Que tu robot abra la puerta. Estoy subiendo, paps. Ah, el robot puede. Quinti Sparks. ¡Oh! Ese maldita cosa. Ayudaré con gusto al avance del reclamador. Pula, alguien nos dispara atrás. No tenemos. ¡Usan una torreta! No tenemos armeros, ¿eh? Artilleros, lo que sea. Pues ¿por qué no matan eso, malditos? Mira, ya te moriste. Por estúpido. No sé ni cómo, porque estabas atrás. Ni siquiera eran los blancos. Ahora no, un segundo hombre abatido. Solo nos queda uno. Alguien que arregle este tanquecín. Ya está, síganme. ¿Vas a abrir todo o solo eso? Ay, qué inútil. Este es del arca, ¿ven? ¿Puedes abrir o no? Te ayudo. ¿Qué tenemos aquí? Oh, un droncito. ¿Será eso lo que agarre también? Aquí, este panel activará el puente. Va, ahorita lo activamos. Oh, ahí están mis muchachos. Oh. Confirmo, ¿y este que es un elevador? Para acceder a la terminal. Déjenme ver qué dice la terminal acá. La respuesta: tácticas navales del enemigo. Cuando entra en combate, el enemigo envía a todas las naves no supralumínicas sin un patrón claro o estrategia. Más allá de llegar al contacto físico, de manera contraria, todas las naves supralumínicas pierden trayectorias que también parecen aleatorias. Entiendo que el objetivo de esa misión, pero el tiempo, nuestro recurso más escaso. Ya, ya. Una sabia decisión, dada la predilección. Buen trabajo, jefe. Enlaza con nuestro blindado al otro lado del mundo. Ábrete paso hasta el cartógrafo. El cartógrafo, ¿cuál será el cartógrafo? No me recuerdo cuál era el cartógrafo la otra vez. Solo sé que estaba pariendo. ¡Uy, la gran! Estos son nuestros muchachos del... ¡Ay, ay, ay! Que no me machu. Atención, Marines, tienen problemas. ¿Ese es nuestro? ¿Ese es Scrap? Señor, el cuarto que es todo tuyo.
Va, maneja pues. Está recontra muerto. Uy, ese tanque casi se muere. Llévame con los tanques, idiota. Oh, logró. Necesito que te muevas, maldito animal. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Ya cayó? Uno, dos, tres, cuatro. No, espérate, eso no cuenta. Ya, cayó, cayó. Volará, no vayas hacia los misiles. No puede disparar ese idiota. La nueva es que nos choquen, mira. Mira lo que está logrando. Segunda línea despejada, adelante. Oh, ¿qué estás haciendo? Es que te mataran, va, estúpido. Espérense, ese era... No, si era un bruto. Ahora hay que reventar al Scarab. Hay que ver en las patas. Eso, en las patas, en las patas. Ya cae, se le caen las patas. Se le cayeron. Yo creo que no va a entrar por ahí. Hay que hacer manual esa onda. Permiso. Permiso, voy pasando. Cállese, maldito idiota. Corran, 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 corran. ¿No está ya? ¿Qué está ya? Estalló. ¡Juega la gran! Miren el tanque, lo agarro en el aire. Viene ese pobre estúpido. No está mal, Spartan. He visto la explosión desde la órbita. La flota de verdad es historia. Ahora encuentren dónde se esconde ese lucero. Para que le ponga la bota en sus encías. Pronto lo sabremos, capitán. Oh, los veo. No, 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 ese es el... El enanito. Uy, vemos esa basura ahí mal parqueada. Veintitrés, ya no puedo llevar esto. Miren, sea loco. Sesenta y uno, ¿quién es este? Oh, este es el inquisidor. ¿Qué pasa? Parece que he tocado un circuito. Bien, déjame echar un vistazo. ¡Ah! ¡Oráculo! ¡Ese bastardo me picó! No quería causarte ningún daño. Tienes una curiosa manera de demostrarlo. Es que te eduque, oráculo. Ah, pues... ¡Excelente! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Animales perezosos! ¡Mátenlos mientras duermen! En la chola. La gran que fue esa explosión. Mírenlo, mírenlo, está dando vueltas como loco. Eso es como jugar en la versión caca todo el tiempo. Esto de que no tenga gráficos así Full HD como antes. ¡Qué palizongo se llevaron! Me
quedan 30 de esos balines. Proseguimos, jóvenes. Proseguimos, los reventamos este. Si no abre rápido. Uy, miren qué feo es. Activamos. No sé qué cosa, pero la activamos. Este es el cartógrafo. Ah, eso era el cartógrafo. Esta es nuestra galaxia. Estamos más allá del borde. De 2 a 18 años luz del centro galáctico, para ser exactos. ¿Qué es este lugar? El Arca. ¿Esto es el Arca? Siempre pensé que era parte de una instalación de escudo, pero al parecer estaba equivocado. Siempre hay una... En absoluto. Aunque tenía una comprensión completa de la instalación 04, mis creadores sabiamente limitaron mi conocimiento del resto de instalaciones estratégicas. Lo encapsularon, por si era capturado por los Flood. ¿Puedes decirme dónde estamos exactamente? Aquí. ¿Y verdad? Me temo que cerca de una de las redes de comunicaciones supralumínicas del Arca. Una pena. El entrometido activó una barrera, un perímetro defensivo alrededor del núcleo del Arca. Iban más banchichis, ¿ve? Va a ser difícil desactivar esa barrera. Qué extraño que mis creadores colocaron una defensa tan amplia alrededor de un solo... Oh, vaya. ¿Qué pasa? ¡Fuldom! Spark, muévete. Debemos cruzar esa barrera o el entrometido nos destruirá a todos. Jefe, vas a tener un ataque aéreo terrorífico. No te agüites. No sé dónde está el oráculo. Ahí está, ya los ayudé demasiado. Ayudaré a tu sargento a despejar los cielos. Oh, lo sacó de esa onda. Su crook del deporte. Vamos, oráculo. Vamos, señor, vamos. El Pelican va a aterrizar un nivel más abajo. ¿Por qué murió? Esperen, tranqui. Qué alocados. Pues ahora va a absorber mi energía. Uy. Le doy un toquetín. Formula. Vamos con esto. Ay, que se quede esa basura. Permítame uno de estos y uno de estos. Vamos a soltar una torreta. ¡Aguanta, jefe! ¡Ya vamos! ¡Oh, la gran! Se destruyó. Malditas bengalas, no miro nada. Son voladores. Se muere. Se muere, pularán. ¿Y dónde esos yacales? Sí, son malditos yacales. Ahora. Tiempo estimado ya, muy bien. Uy, sentí que me caía. ¿Qué hacemos aquí? Lo rompemos. Nos fuimos entonces, digo yo, no sé. Comandante. Johnson, atento. ¡Lo tengo! ¡No! ¡No dispares! ¡No quieren hacernos daño! ¿Y cuál puede ser? La verdad es que no puedo decirlo. No me preocupo, señor. Pero si me permiten aconsejarle,
están acompañando, ve todos los droncitos. Bueno, supongo que hasta aquí llegamos. Se queden el respectivo like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.